Cuidado, Héctor, al girar. Sí. Pero siempre me gusta hacer en 2007 y se iniciaron las obras en 2010, estamos en 2024, creo que en 2018 se pusieron recortes de anualidades en 2012, 2013 y 2014, que solo realizaron las obras. Luego es la finalización de las obras. Y a partir de ahí, tiene en el fondo unos 30.000 metros cuadrados de superficie. En vista de la obra fue básicamente toda la sucesión de estos problemas que se han ido sucediendo. Y luego, como obra muy singular, la conducción de 13 kilómetros de barro lento hasta el canal de Vitro, con graves dificultades. Bueno, pues hoy, como hemos dicho antes, es un día importante. No solo le damos el pistoletazo de salida y transferimos la gestión al Cabildo de La Palma de una infraestructura vital en esta isla, sobre todo para lo que es el riego. Creo que además representa ese carácter luchador y de no rendirse nunca del pueblo palmero. Es una infraestructura que sale de la iniciativa de don Cecilio, un ciudadano en la búsqueda de soluciones para el agua de la comarca. Que al final pues se analiza, hace un proyecto básico, se adjudica, sufre todas las dificultades de la crisis, los recortes, las empresas se declaran en concursal, se tiene que hacer una nueva contratación y rescisión, y al final pues hoy estamos aquí con la buena noticia de la inauguración de esta infraestructura. Y quería aprovechar además la inauguración de esta infraestructura no solo para agradecerle al Ayuntamiento y a su alcaldesa y al Cabildo y su presidente Sergio, pues todas las facilidades y la colaboración que han tenido para poder tener hoy aquí este traspaso de gestión, sino también para ratificar el compromiso del Gobierno de Canarias con la isla de La Palma, y que poco a poco se han ido dando pasos en la línea de devolverle al palmero lo que el volcán le quitó. Creo que la unidad, la colaboración administrativa y la unidad de acción junto con la ciudadanía es la receta para poder en los próximos años tener La Palma que de verdad queremos y a la que aspiramos, donde se diversifique la economía, donde podamos abrirnos a nuevos sectores, donde el peso estratégico de un sector como el primario se mantenga. Pero es evidente que si queremos crecer en empleo, queremos crecer en Producto Interior Bruto, queremos crecer en riqueza, nos tenemos que abrir a otros sectores como el turístico. Pues esta era una de las cuestiones que nos planteamos inicialmente. Sacar adelante. Empezamos en el mes de julio y lo primero que sonaba dentro de la consejería era, bueno, el poner en funcionamiento la balsa Vicario.
Yo creo que hoy lo hemos conseguido, hoy es una realidad, hoy hemos hecho ese traspaso tranquilo hacia el Cabildo y hacia el Consejo Insular de Agua, de tal forma que esta infraestructura puede empezar a hacer su servicio. Ha sido una obra compleja, una obra que ha tardado muchísimos años, más de lo que debiéramos, pero hoy es una realidad. Vamos a seguir en esta misma línea, trabajando en todas y cada una de las islas, en concreto en la isla de La Palma, que necesita un impulso después de los acontecimientos del volcán, y desde luego desde Aguas, desde las autoridades de La Palma, que nos insisten en que hay que seguir trabajando en infraestructuras hidráulicas, porque aunque es una isla verde, aunque es una isla occidental donde hay agua, donde llueve, pero hay que gestionarla y hay que trabajarla. Por lo tanto, desde el gobierno vamos a estar en esa línea y nuestro interés va a ser culminar infraestructuras y culminar obras para que cada una de las islas tenga garantizado el agua. Bueno, ya lo decía antes, ¿no? Empezamos el año como terminamos la anterior, con buenas noticias. Espero que sea el presagio de todo lo bueno que queda por venir. La Palma ya le toca. Y el hecho de tener esta infraestructura dentro del sistema hidráulico insular, pues, lo que supone es un refuerzo enorme, sobre todo por la zona en que se encuentra una comarca que ha vivido siempre ligada a los problemas con el agua, pero que lógicamente va a potenciar posibilidades ligadas al sector primario, por lo tanto a la economía de La Palma, que buena falta que le hace esta balsa, que es una parte del sistema hidráulico de la Viña, pues va a permitir aprovechar excedentes del norte de la isla, de la balsa de Barlovento, pero también va a suponer un espacio para los excedentes que se produzcan en la zona del valle, en la balsa de Cuatro Caminos, en el propio túnel del trasvase y un aprovechamiento también de aguas que provienen de los pozos del Barranco de las Angustias. Tenemos que seguir trabajando, como digo, es una pata de todo el sistema, hay que seguir en la línea para conseguir sacar adelante las 8 obras de la que consta. Y yo quiero aprovechar para agradecer especialmente al Gobierno de Canarias la apuesta que se está haciendo por la recuperación de la isla de La Palma. Esta infraestructura, aunque viene de otros años, supone que vamos en la línea de ese trabajo, de esa recuperación. Y también quiero acordarme, lógicamente, de los vecinos de este barrio de Tijarafe, que han tenido que soportar a lo largo de los años pues las inclemencias que supone tener una obra de este tipo. Yo creo que al final el resultado de la misma va a beneficiar, en este caso concreto de esta zona, a en torno a 150 fanegas de cultivo de plátano, pero como decía, supone un refuerzo enorme a todo el sistema hidráulico insular.